Hola trans fans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues tenemos ni más ni menos que a That Wave. Bajo ese nombre tan curioso, por no decir otra cosa, se encuentra una copia del New Age Mista de Soundwave Scala Masterpiece Movie. De hecho, si se dan ustedes cuenta, las cajas son casi igual de grande. ¿Para qué esta caja es? Pues bueno, a decir ustedes que hace corto, es simplemente RH04 Darth Vader, de la compañía Robo Hero, que nunca se ha caracterizado por hacer unas cajas muy recargadas, por decirlo de otra manera. Nada, también viene una pequeña caja que, como pasa con Mista, es porque viene Ravage aparte. Bueno, si abrimos las cajas, vemos tanto esta como la otra, nos encontramos aquí, porque es que no les puedo mostrar nada más, porque es que no hay nada más que mostrar, realmente. Se encontramos aquí, que viene pegado por ahí detrás, viene LaserBeak, y aquí, si abrimos esta, por aquí, nos encontramos con exactamente lo mismo. Y nos encontramos que también por la parte trasera van a aparecer el manual, y van a aparecer también dos LaserBeak con el arma. El arma de este sí que por aquí detrás, el arma también. Dos LaserBeak por el, con la, y el arma. Versión normal y versión traslucio, versión steel, incógnito. Bueno, y si abrimos también la cajita pequeña, nos vamos a encontrar que este trae un Ravage aquí comprimido. Y este, la caja es el doble, pues ¿qué va a traer? Si la caja es el doble grande, pues va a traer uno y dos Ravage. Así que vean ustedes que es la disposición, es exactamente igual, el blister es exactamente igual, no es ni más grande ni más pequeño, es lo mismo, y trae una figura en versión steel extra de cada personaje, que viene con Soundwave. Bueno, el manual, este es el manual de Mista, con ustedes, fotos pequeñas, pero es que este ya es la repera, pero es que ver ustedes que es exactamente lo mismo, y yo no sé, creo que las fotos hasta son, sí, las fotos son hasta más pequeñas, y estas fotos no eran pequeñas, aquí te fotos más pequeñas, y viene impreso por dos lados, entonces, vean ustedes que aquí es lo mismo, pero impreso por dos lados. O sea, si no tengo bastante con unas fotos diminutas, como eran las fotos de este New Age Mista, pues nos vamos a tener que conformar con unas fotos más pequeñas aún. Así que, no sé, la presentación es muy deficiente. Entre la caja marrón y que el manual es de esa manera, una presentación muy, muy deficiente. Y como no podía ser de otro modo, también tenemos la comparativa con el MHZ Toys, que salió un poquito antes que este That Wave. Se llevaron una semana, así que las reviews van a ir solapadas. De hecho, las estoy grabando al unísono, al mismo tiempo, para que no nos vamos a engañar. Bueno, es que la pregunta es una gilipollez, pero voy a hacerla. ¿Qué figura tiene mejor presentación? Una caja aquí, con fotos muy buenas, con más fotos a todo color, con explicación, con cómo salen las puertas, la garra que lleva, cómo colocar códigos para enlaces para Weibo, con los modos alternos que tiene aquí, fíjense, con letras bonitas, con imágenes, como esta imagen aquí, con las puertas abiertas muy bonitas, aquí más imágenes de la figura, entonces, todo muy presentado. ¿Qué es mejor, esto o dos cajas? Me dice una palabrota, pero me voy a ahorrar. Dos cajas de cartón sin más. ¿Qué es más bonito? Miren ustedes. ¿Qué les gusta más? Es que esa puta es una idiotez, pero tengo que hacerla. ¿Qué le gusta más? ¿Esto o esto? Voy a responder yo. A mí, evidentemente, me gusta esto. Esto me parece una mierda, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De hecho, tiene hasta el color marroncito de la mierda. ¿Qué vamos a hacer? Pero Robo Hero Nunca ha destacado por sus cajas, siempre ha hecho más o menos lo mismo, menos las figuras que han llegado a mis manos. Bueno, si quitamos esta caja tan bonita y quitamos esto, voy a hacer otra vez la pregunta.
¿Qué le gusta más? ¿Una caja donde vienen todas las figuras bien colocadas, las versiones se estiran a un lado, se nomás a otro lado, los extras, aunque algunos se desprenda porque se mueven un poquito entre la caja algunos, más extras por aquí, la garra colocada, el arma? ¿Qué es mejor, eso? ¿O aquí la figura suelta y luego un puñado de bolsas con los accesorios? ¿Qué es mejor? Creo que la pregunta también, responderla, es una tontería. Ya sé que el New Age, el Mista, el original, también trae figuras en bolsitas, pero ¿qué es mejor? Díganme ustedes, ¿qué es más bonito? Pues yo creo que es más bonito, sin lugar a dudas, esto. Pero tenemos el manual, tenemos un manual aquí, exactamente igual que el original, pero decía, la foto más pequeña. Y luego tenemos un manual del MH, bueno, este iría aquí. Pues tenemos el del MHZ Toys, con fotos a todo color, con explicación de todo, fotos muy bonitas. Y ya, pues sí, tenemos aquí la transformación, que si no me equivoco, sí, es igual exactamente. Pero claro, ¿qué fotos son mejores? ¿Fotos diminutas? Aunque la foto va a ir al poco, para la figura es un calvario transformarla. Pero ¿qué son mejores? ¿Qué fotos son mejores? Díganme ustedes, ¿qué es mejor? ¿Eh? ¿Qué es mejor? Esa foto, vean ustedes, esa foto es la misma foto. ¿Qué foto es mejor? ¿Veis qué? Creo un libreto muy bien presentado, aquí incluso con fotos intermedias, vean qué bonitas. Fotos de la película. Vean, aquí la servilleta animando y aquí ya acabado. Y aquí más fotos bonitas. Vamos a ver, en presentación, gana por mucho MHZ Toys, por mucho, porque las cajas son más bonitas, porque lo que hay dentro de las cajas está mejor presentado, porque el manual es mejor, porque este tamaño de estas fotografías es totalmente ridículo. Entonces, en este caso, ya vamos a ver más adelante, según se vaya la review viendo, mucho mejor, pero mucho mejor el MHZ Toys, mucho, mucho mejor. Como siempre, o como siempre que me acuerdo, vamos a dejar el CAO a revisar a la derecha sus pantallas y el original a la izquierda. Recuerden ustedes, derecha, figura que estamos revisando el CAO, y izquierda, original. Recuerden ustedes que el MHZ Toys, y lo van a recordar porque las reviews van a ir solapadas, realmente, no tenía el mismo color que este New Age Mista. En este caso, el Robo Hero tiene exactamente el mismo color. Fíjense, el mismo símbolo de Mercedes, mismos faros tan lúcidos, mismo gris plateado precioso. Vean qué precioso, mismas líneas de transformación, mismas tomas de aire y también el mismo color ahumado para el parabrisas tan bonito. Vean qué bonito, son dos gotitas de agua, ¿eh? Dos gotitas de agua. Que esté mejor o peor transformado ya depende de la pericia que tengan ustedes. Yo, en mi caso, la pericia es prácticamente nula, como ustedes saben. Faros traseros pintados, pues este es el cabo, al final no voy a ser distinguirlo. Bueno, está un poquito peor cerrado, pero no voy a ser distinguirlos. Estos pues son exactamente iguales, son dos gotitas de agua en todos aspectos, incluso por la parte de abajo. Pues también, ya depende, como digo, de cómo pueden colocar ustedes las manos, mejor o peor, porque en este caso es complicado transformarlo todo perfectamente. Y me río por no llorar, porque la transformación es terrible. Vean ustedes, mismo color. Lo único que cambia en este caso son las llantas, que en este caso son cromadas y aquí son gris metalizado. Me sorprende mucho ese cambio, pero es el único cambio. También tiene el rojo, pero el rojo tampoco es tan vivo. Este es cromado, parece un rojo cromado, y este no. Pero por demás, las ruedas son iguales. Llantas de goma. Sí, por supuesto, como tiene que ser. Ya, el único cambio que se ve es ese cambio de las ruedas. Lo demás es exactamente igual, no hay diferencias. Este modo alterno son dos gotitas de agua, no hay ninguna diferencia por ningún lado. Ya les digo, depende de cómo ustedes sean capaces de transformarlo, que en este caso yo, saben ustedes que no soy muy muy ducho. Son exactamente iguales. Incluso también, pues por supuesto, la puerta. Ustedes aquí, a ver si vamos a abrir la maldita puerta, que está un poquito, está, pues las puertas se abren y esta pues se abre exactamente igual, no hay diferencia. Incluso el interior es, pues eso, un amasijo de piezas pegadas para poder guardarlas en algún sitio, pero bueno, así, con las puertas abiertas, pues queda bastante bonito. Pero como les dije, son exactamente iguales, es que no hay que desplayar mucho más en este modo, porque se ven exactamente iguales en todos los aspectos.
Y ahora sí, vamos con la comparativa de los tres juntos. Tenemos el original, New Age Mista, el MHZ Toys y el Robo Hero, ese Dark Wave. Bueno, lo primero que llama la atención es el color, porque el color del MHZ Toys es que, a ver, me están picando los ojos y todo de verlo junto a los otros, porque es un color, por decirlo de un modo suave, es un color terrible. Terrible. Por cierto, hay un... no sé si era este retrovisor, pero se ha despegado prácticamente. Son de goma blandita y ese, pues, de algún roce se ha caído. No me gusta que sean de goma blandita, pero bueno. Lo dicho, el color, sinceramente, es que daña a los ojos. Daña a los ojos. ¿Ve la diferencia de color? Incluso las llantas, pues, también dañan a los ojos. Porque estas son cromadas y estas no, vale. Pero son metalizadas, puede pasar. Pero es que estas tienen un gris feo, asqueroso, plasticoso, parece de Hasbro. Que el color ahora mismo me está dañando los ojos, este color tan feo. Fíjense qué color tan horripilante tiene el MHZ Toy. Sobre el color del Robo Hero, y tengo que decir, pues exactamente igual que el New Age Mista. Pero es que el color del MHZ Toy es horrible. Incluso también le han puesto un parabrisas, ya lo dije, un parabrisas más transparente, y también se ve bastante mal, porque se ve todo lo que hay dentro. Aquí también se ve, pero no es tan evidente. Por lo demás, transformación, línea de transformación, todo es exactamente igual. No vamos a ver, bueno, luego veremos en modo rosa y diferencias, pero en principio, en modo alterno, son los tres exactamente iguales. No hay ninguna diferencia, pero el color es que, de verdad, que color daña, este color, daña los ojos completamente. Habrá quien le guste, a mí... No puedo con ese color, de verdad, es algo superior a mí. Bueno, como no hay mucho más que decir en este modo, vamos a pasarlos por el peso. Original, 198 gramos. Bueno, por orden de salida, 203 gramos. 196 gramos, está claro. Esta diferencia de 2 gramos puede ser, no sé, cualquier cosa, no es que sea ni peor ni mejor. Pero está claro que los 103 gramos aquí han metido alguna pieza de metal extra. Luego vamos a ver si la identificamos en el modo robot, porque aquí es muy difícil cuantificar qué pieza es exactamente. Pero en modo robot quizás sí que tendremos más a la vista la pieza y podemos saber cuál es. Pero bueno, ya digo que en modo alterno entre... estos dos, porque el New Age está fuera de concurso, me quedaría con el Robo Hero, porque este color es que yo no puedo con ese color. Ya le digo, insisto, habrá gente en que les parecerá el color más bonito del mundo, más precioso del mundo, pero desde luego este color no es para mí. El color de Robo Hero sobre el original es prácticamente el mismo que vemos en modo robot. Lo que pasa es que aquí hay muchas partes que en el modo robot no se ven. Y sorprende mucho que la diferencia de color sea, sobre todo los cromados, los cambios de ubicación de los cromados, para ser más exactos. Vean ustedes, por ejemplo, que aquí los círculos de los brazos han pasado de ser cromados a ser gris metalizados. Eso es uno de los cambios, tanto de frente como por los lados. Es un cambio bastante extraño porque no le acabo de ver explicación. Pero es que si vamos hacia los pies, les muestro ya los pies, vamos a ver que en este caso, lo que sería la uña, puede que tenga una uña gigante, en este caso es metalizada y aquí la han puesto cromada. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las rodillas. Estas... bueno, las rodillas sí son metalizadas, ahí me confundí. Pero la parte interior de las piernas, no, de los pies también, vean ustedes, también la han puesto cromada. Dijéramos que han cambiado las dos partes de los pies de cromado, o sea, de metalizado a cromado, cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo. Esos son los únicos cambios de pintura que hay, porque más es prácticamente igual. Y sorprende, igual que sorprendía también que estas ruedas, las llantas, fueran cromadas las originales y metalizadas las del CAO,
me ha sorprendido mucho ese cambio de color, porque es realmente extraño. Por lo demás, es un cabo exactamente igual. Ustedes que los colores son los mismos y todas las formas, los brazos, pecho, cabeza, es exactamente igual. Es el mismo tono de color o casi el mismo tono de color. Puede haber alguna pequeña diferencia, pero es prácticamente inapreciable. Por ejemplo, las partes de los hombros, estas partes son el mismo gris, que no podría haber alguna diferencia en cuanto al tono. Si vamos a parte trasera, vamos a encontrar con que estos cromados han pasado a ser aquí metalizados. Es un metalizado bastante fuerte, pero no llega a ser cromado ni de coña. Vean por detrás cómo es exactamente lo mismo, los mismos talones, por llamarlo de alguna manera. Y vean también que aquí, en cuanto a la espalda, hay que colocarlo un poquito con gracia, porque las puertas no tienen un sitio exacto de colocarse. Y este cromado te ha pasado aquí a ser metalizado. Es una cosa bastante curiosa esa parte, como si fuera una parte de motor. Que le quede la espalda, ha pasado de cromo a metal. Son las partes más raras de la figura. Por lo demás, ya digo que es igual. Igualmente, estas partes de las rodillas, bueno, de las piernas, tenéis que ponerlas con un poquito de gracia para que se vean iguales. La puerta a puertas es igual. Y la parte trasera es exactamente lo mismo. Los mismos tornillos, todo se ve exactamente igual, no hay diferencia. Los hombros también los pueden colocar ustedes, bueno, los hombros, la parte de atrás de la rueda pueden colocar ustedes también como quieran. Si vamos en cuanto a articulación, recuerden ustedes que esta figura pues tenía una articulación solamente de fricción en todos los lados, siendo fricción por todos los lados y algunas partes muy raras, como que la rodilla se quedara fija cuando la pierna gira. Es cuando la pierna articula, la que la rodilla se quede fija, es cuanto menos extraña. Vean ustedes. Fricción, 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 fricción. Esta sobre todo se siente muy dura. Creo que habrá que aflojar un poquito el tornillo. Siente muy dura la de la pierna, pero es la misma articulación. Y más o menos es igual de duro. Y los brazos, por supuesto, las manos, también tiene esos dedos largos que pueden cambiar de posición a derecha o a izquierda, que son las cosas más raras de esta figura, pero son exactamente iguales. Así que ya les digo, estructuralmente es lo mismo, como vemos el modo alterno, el color es prácticamente el mismo, no han cambiado algunos cromados, que es extraño que los hayan cambiado, es la única diferencia que hay entre ambas figuras. Y ahora ya añadimos al MHZ Toys a la comparativa. Recuerden ustedes, original MHZ Toys y el Robo Giro que estamos revisando. Bueno, el color. El color es algo que daña los ojos, de verdad. Entre estos dos, la diferencia era la posición de los cromados y ya está. No había más diferencia que la posición de los cromados. Pero entre estos dos, la diferencia es que me río porque es como ver una figura sin pintar de Hasbro. Es algo impresionante. Entonces, ¿qué decirles? Que véanlo ustedes. Este sería el MHZ Toys y este sería el Robo Giro. Es que la elección es tan fácil, está tan clara, que vean ustedes, es muy fácil la elección en este caso. Creo que el Robo Giro es muchísimo mejor en cuanto a color, porque este, ese gris que parece que esté sin pintar, es demasiado para los ojos, de verdad. Es demasiado para los ojos. Por lo demás, bueno, estructuralmente es lo mismo, pero es que la diferencia en la pintura, es tanta diferencia en la pintura, porque las piezas son iguales y, como dijimos, este tendrá alguna pieza de metal que no se puede identificar, alguna pieza extra para el peso, porque lo demás es exactamente lo mismo. Pero es que la diferencia entre ambos en cuanto a la pintura es tanta diferencia. Yo aquí me tengo que dar con el Robo Giro de calle. Ya son ustedes que las puertas no tienen un sitio exacto para colocarlas, así que van a tener ustedes paciencia para colocarlas. Es que incluso vean, esto cambió de cromado en aquel original a un gris metálico. Es que este es un gris blanco, parece un gris blanquecino, igual que estas partes de aquí, igual que los círculos,
igual que todo, es que es una figura que el color, han fallado tanto en el color bajo mi punto de vista, que de verdad que la recomendación se hace fácil. Y eso que la presentación es muy buena, la presentación del MHZ Toys es superior a, saben ustedes que son, güey, superior, así que esa presentación es superior a la de demás, pero es que como es tan blanco, es que parece el hermano albino de los otros dos, es tan blanco que para mí no merece la pena tenerlo. Es, si usted no puede permitirse original, pues de verdad, compren el Robo Giro, ya no os hago la review, pero estoy diciendo, pero es que la diferencia de color es muchísima entre todos para poder elegir este. Es tanta diferencia que este creo que no es la elección para nada. Ya sé que no salen todas las figuras en la toma, pero es que es imposible con tantas figuras. Es que ustedes que tenemos 4, 4, 8 y 2, 10, 13 figuras en la toma, entonces es imposible que entren todas. Bueno, les vuelvo a decir otra vez lo mismo. Original, MHZ Toys y este Robo Giro. Y con esto vamos a acabar ya esta video review, que también va a ser comparativa. Bueno, vamos a empezar por las armas. ¿Saben ustedes que las dos armas sean iguales, en casi el mismo tono? Lo cual sorprendía mucho a este original MHZ Toys, creo que tenían el dorado, aunque está menos trabajado el cañón. En este caso, para la de Robo Giro, hemos perdido todo el color. Hemos ganado el detalle del cañón, que sí que los tiene esa especie de marca, pero hemos perdido todo el dorado. ¿Por qué? Ni idea. Por lo demás es igual, incluso es el mismo tono. Hemos perdido todo el dorado del centro del cañón. Y me río porque es raro viendo... Veis como dos compañías de caos hacen cosas tan diferentes, pero no ser una figura principal. Bueno, ¿por cuál empezamos, por ejemplo? Vamos a empezar, por ejemplo, por Laserbeak, que lo tengo aquí. Este sería original, MHZ Toys, que se pone el color ya, y este sería el de Robo Giro. Vamos a empezar a comparar el Robo Giro y original, si les parece. Ven ustedes que los colores, este sería original, de Robo Giro. Los colores incluso, vamos a ponerlos al revés, que se vean mejor. Los colores incluso son los mismos, incluso vean que se ve exactamente igual. Un gris bastante metalizado y fíjense cómo brilla en la cámara. El tono es el mismo y es estructuralmente es exactamente igual. Yo los veo iguales, el mismo piquito y todo. Si no supiera con qué me han cogido cada uno, pues no podría dejarlos en su sitio casi seguro. Este, le dieron una especie de tratamiento, ya digo, como con purpurina. Es como si hubieran cogido purpurina y hubieran esparcido por encima. Y vean, a ver si se ve en algún momento. Aquí creo que se ven. Vean como el ala no es para nada igual. Este sea Robo Giro, este MHZ Toys. Como el ala ni siquiera es igual, es como muchísimo más brillante. Creo que ahí se aprecia bastante bien. Es como si hubieran espolvoreado purpurina por encima en algunos sitios. Lo cual no es que sea muy halagüeño, pero vean ustedes que los vamos a dejarlo con en su sitio. Los Laserbeak, en este caso, se ven los de Robo Giro y el original igual, y el de MHZ Toys siempre es el que tiene las notas discordante. Ravage. Es que aquí se ve mejor que cuando hice la review del MHZ Toys. Pues se ve como este está más suelto, se ve mejor. Vean, estos dos colores son prácticamente iguales. Véanlo ustedes. Son prácticamente el mismo color. Quizás este tenga aquí un poco de efecto de desgaste en algunas puntas, aquí en unos sitios, pero el color es prácticamente el mismo. Solamente falta un poquito de efecto de desgaste, no purpurina. Efecto de desgaste en algunas partes, pero el color es prácticamente el mismo. Es como si este le han quitado el daño de batalla, porque el tono es el mismo, pero no tiene esa especie de daño de batalla. Aquí creo que se ve bien en el pecho. Vean, pues tiene una especie de daño de batalla, no purpurina, y este no lo tiene. O lo tiene menos acentuado, porque no me atrevería a decir tampoco que no tiene nada. Pero vean, luego por lo demás es exactamente igual, los mismos dorados, el mismo tono, exactamente lo mismo. Y no hagan esto en casa, por favor. Qué tonto. Este le han tirado brilli, brilli, brilli por encima, así a cantidades industriales, y vean cómo pues se nota muchísimo la diferencia. Es que le han puesto tantísimo, es que ya no parece ni siquiera el mismo tono. Puesto tantísimo, tantísima purpurina por encima, que el tono ya ni se asemeja. Pero además son exactamente iguales, misma articulación y todo. Pero este, vean cómo está un poquito más suelto. Vean cómo se levanta de aquí, está un poquito todo más suelto. Este está un poquito más firme. Tampoco piensen que son figuras que se mantengan muy firmes, porque están, son sujetas por ball joints, entonces tampoco son
muy muy firmes, pero en este caso sí que se siente el Robo Giro y el original más o menos igual de firmes, y es otra vez el de MHZ Toys el que tiene la nota discordante. Y en cuanto, me ha gustado esa palabra, y en cuanto a la versión Steel, vean como este es muy 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 transparente, es transparente completamente, y este es un poquito más traslúcido. Para mí es mejor que no sea tan, es que vemos que es demasiado transparente bajo, sobre todo el cuerpo, las alas no tanto, pero el cuerpo, claro, el cuerpo donde tiene más volumen, porque las alas son más finas, es mucho más transparente, sobre todo el cuerpo. Entonces es exactamente lo mismo, todavía más está con un poquito más apretada articulaciones, aunque creo que al ser tornillo se podría apretar un poquito, pero vean ahí como, creo que el Laserbeak, no sé si dije Ravage antes, pero bueno, Laserbeak, este, el de Robo Giro, es mejor que este de MHZ Toys. Y ya acabamos por Ravage. Este es el Ravage de todos, el que más, vean ustedes, es el que más suelto está. Es que está muy, 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 muy suelto. No sé si vean, está muy, muy suelto. Otra vez lo montamos con una figura bastante transparente, no tanto como la Laserbeak, porque claro, el cuerpo es más grueso, pero este, ven, es como un poquito más blanco, no es tan transparente, más traslúcido. Yo prefiero otra vez más que sea un poquito más traslúcido, no tan, tan transparente. Vean como este no hace, si lo movemos mucho, pues sí que al final pierde la compostura, pero no es como este que se queda suelto, este es que está suelto completamente. La figura de todas las que hay aquí, si da más suelto, es aquel Ravage. Bueno, decisiones, decisiones, decisiones. Vamos a ver. En su origen está en $150, ahora está en 110. Este eran, bueno, son $75 y este son $63. ¿Qué elegir? Si este en su origen, sí, si tuviera el precio de origen este ahora mismo, $150, yo me quedaría con este. A ser 110 versus 62, ya no lo sé, no se sabría cuál elegir de los dos, porque ya hay una diferencia de precio que es bastante grande, no es la mitad, pero anda cerca de ser la mitad. Entonces, ya les digo, bueno, perdón, lo estoy diciendo mal, en su origen, 150 versus 62, hubiera cogido este sin ninguna duda, me he cogido este sin ninguna duda, me lo está diciendo justo al revés. Pero esto es una duda porque era casi tres veces más la diferencia de precio con aquel. Ahora, de 110 a 62, ya no hay tanta diferencia como para elegir este sí o sí. Entonces, no sabría qué hacer ahora mismo. Este no. De hecho, son $75 incluso más caro que este. Y trae lo mismo, porque usted trae lo mismo en ambas versiones, con la versión Steel, y es todo un poquito mejor. Está mejor color, todo un poquito más apretado. Entonces, para mí la duda, descartando al albino, al software albino, la duda estaría entre estos dos. Por precio antes hubiera cogido este sin duda. Era menos de la mitad que aquel. Pero claro, como bajó el precio de aquel, ¿qué hacemos ahora? Pues esa es la duda que hacer ahora mismo. Yo, lo que voy a hacer yo, personalmente, es quedarme este y este. Y este se va a la venta. Lo quiero tener uno. En modo alterno, otro en modo robot. ¿Cuál tener en modo alterno? Pues seguramente este, en modo alterno, que tiene las llantas cromadas y es más bonito esa parte. Y este para el modo robot, porque tiene cromados muy bonitos y queda bastante bien. Este no lo reservaría en todo caso para el modo alterno, este para el modo robot. Si solamente tuviera que coger uno, ya depende de su poder adquisitivo, porque este trae dos figuras más, aunque quizás sean un poquito irrelevantes, porque ya tenemos las versiones normales. Y esta, por lo demás, es lo mismo. También es verdad que este tiene un extra en el modo alterno, pero el extra de la garra es, aparte, es que ni siquiera está bien hecho. Es cuanto menos cuestionable. Entonces yo, por orden de preferencia, quizás sería, por decirles un orden ya, por tener que mojar completamente, este por el precio y por los extras, este porque es muy bueno y ha bajado mucho de precio, y este como última opción por todo lo que he ido comentando de color, de piezas flojas y todo. Es de todos tres, es el peor, el pobrecito. Me sabe mal decir esto. He hecho su presentación, la presentación de este es el mejor de las tres, pero entre lo demás falla bastante. Entonces al fallar bastante, no puedo recomendarlo sobre los otros dos. Entonces me quedaría luego. Si tuviera que hacer un orden, este primero, muy cerca a este, y por último este, bastante lejos de los otros dos. Bueno, amigos,
esto ha sido todo, espero que os haya gustado la review, y quizás en algún momento he confundido a Laserbeak con Ravage o alguna figura de nombre, si lo he hecho, perdónenme ustedes, pero son muchas figuras y al final uno se lía un poquito. Bueno amigos, como siempre les digo, comenten, y van a comentar. Hasta luego amigos.